Sí, mira, yo me quedé en el centro para mostrarle un lugar que nos llama la atención. Antes era punto de encuentro turístico de las familias, probablemente el escenario del 1 de enero, pero clavado, ¿ah? Todos los medios de prensa estamos acá. Y hoy día estamos acá, pero por otras razones. Porque estamos en el Mercado Central de Santiago, uno de los puntos probablemente arquitectónicamente más bellos, pero que hoy día están con una cantidad de cortinas cerradas, con peligros justamente por la seguridad, con enfrentamientos de garzones en el exterior, con comerciantes ambulantes, con delincuentes al interior que han sido detenidos justamente por los guardias privados, con turistas que llegan acá en sus vans y tienen que ser escoltados para que no les pase nada de lo que en estos hablando. Pocos metros. Desde Rodrigo, justamente la entrada hasta yo diría, no sé, unos 15 metros. Rodrigo, mira, ponte ahí, justo donde estás. Si no me equivoco, ahí en el frontis, en el acceso, ¿aquí? Está el año en el que se construyó el Mercado Central. Y estamos viendo además 1872. Imágenes espantosas, 1872. Esa. Pero mira. Pero es que además, Rodrigo, es que es tan importante lo que nos dices tú. Hablamos de una construcción que es patrimonial. ¿Sí? Pero las imágenes son tan contradictorias. Sí, claro. Mira. Bueno, sí, lo que pasa es que es un lugar que, oye, turístico, aquí hay paradas las micro, los buses de turistas brasileños que se van precedentemente a comer rico, marisco, pescado, conocer el mercado. Un lugar donde, a ver, que lance la primera piedra, que no te terminó un carrete ahí comiendo marisco. Pero en si es el panorama del carrete. O no uno, digamos, varios. Un lugar para abastecerse, un lugar para pasear. Además está el término del parque forestal, está el monumento a los héroes del 21 de mayo, está el puente, está el río, está la estación Mapocho, ahí nomás. O sea, es un lugar patrimonial, centro neurálgico. Que de repente como que parece que desapareció del mapa, Rodrigo, ¿no? Está vandalizado, está funcionando a media máquina. ¿Qué es lo que se aprecia ahí, ahí, Rodrigo? Exactamente. A media máquina y con mucho problema de comercio ambulante también, al menos alrededor, ¿no? Tú lo ves, ¿no? Que al interior es una cosa, pero por fuera hay una cantidad de comercio ambulante importante, por la calle Puente principalmente, ha generado una cantidad de conflictos. Todo esto después, desde octubre de 2019 aproximadamente, en donde todo este puente, ¿no? Todo este sector, ¿no? Estábamos hablando de Calicanto, sector de Tirso Molina, sector, bueno, de justamente de la calle Puente, ha desarrollado un foco de conflicto, de comercio ambulante, de delincuencia, y el mercado funciona al 3 y al 4, ¿no? Como en buen chileno uno podría decir, a media máquina, porque es un centro turístico, pero tiene que enfrentarse al comercio del ambulante que está a un costado. Y la verdad es que existe una caseta de carabineros justamente al frente del ingreso principal. Pero no pareciera ser suficiente, ¿ah? Nosotros vamos justamente hacia el sector posterior. Yo estoy haciendo una suerte de recorrido, ¿no? Por todo el perímetro. Vamos a salir por calle Puente también, en donde hay una cantidad de comercio ambulante importante. Y son entonces estos los que han representado ahora al menos el mayor conflicto. Yo te estaba comentando sobre turistas que tienen que ingresar escoltados incluso. Escoltado. Y eso, la verdad, es que es preocupante para un centro tan turístico. Explícanos. Mira, eso. Yo voy a hacer un recorrido. Ya. Yo voy a hacer un recorrido. Dígame, ¿dónde quieren que yo me mueva? Yo me voy moviendo. Para el otro lado. Para que lo veamos. Ya, a la ver vuelta si vamos. De la manzana. Puente de la Vega, o conocido como Puente ¿hacia el río? La Paz. Es justo hacia el río. Vamos para allá. Ya, vamos para allá. Y cuéntanos. Vamos hacia eso, el río, porque claro. Eso cuando, de que lo cuando dicen puente hay que ser claro, porque está la calle Puente, sí, y está el puente. Entonces, el puente. Yo ahora voy dirigiéndome hacia el puente propiamente tal. Y está el puente cortado también. Que el Pri, te escucho. Toda la razón. Explícanos eso que los turistas son escoltados. ¿De dónde hasta dónde? ¿Quiénes los escoltan? ¿Cuál es la coordinación? Ya, a ver, aquí hay operadores turísticos que conocen esto como un centro de atracción, ¿no? Esto era un clásico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Llegan las van hasta acá, pero al momento de ingresar, en el trayecto de la van hasta ingresar al mismo mercado, es donde se han observado ataques de delincuentes que arteramente convierten en víctimas a quienes andan un poco desprevenidos, ¿no? Que andan con sus cámaras fotográficas, que andan probablemente con dinero,
y entonces se dan presa fácil de los delincuentes. Los mismos garzones han tenido que salir a buscar a sus clientes desde la van e ingresarlos. ¿Por qué? Porque son los garzones los que conocen muy bien a los delincuentes que están operando aquí en este sector. Escoltar justamente a sus clientes para no perder. Imagínate tú, vas bajándose un cliente, 15 personas arriba de una van. Vamos rápido, Darwin, para que alcancemos. 15 personas arriba de una van, a uno lo asaltan, ahí se murió el paseo turístico. Claro. Ya, estoy llegando al puente. Mira, por favor, lo que vamos a observar acá. Oye, pero esto, si usted no ha pasado por acá, esas verduras deberían estar vendiendo la venta en el mercado, no afuera, po. Toda la razón. Claro, exactamente. A ver, yo aquí he visto pescado, he visto carne, ¿pescado? He visto pero una cantidad de problemas sanitarios importantes. Claro, Carabineros de hecho ha intervenido acá muchísimas veces, incluso en pandemia esto estaba repleto. Estaba repleto. Mira, nosotros vamos justamente a cruzar acá y ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de comercio ambulante. Esto siempre es conflictivo, les digo al tiro. No, sí sé. Les digo al tiro que esto siempre es conflictivo. Sí. Porque a pesar de la presencia policial, esto siempre, la verdad es que es inseguro respecto de los lanzazos que hay en el sector, incluso el riesgo sanitario, ¿no? Yo les comentaba incluso la presencia de pescado, ¿no? En cajas, y el olor sin, que debe haber. Conservación de temperatura. Todo insalubre. Insalubre. No, el olor, de verdad que el olor está terrible. Voy a esperar yo la verde, aquí nos dio verde. Mira, por favor. Ya. Esto claro. Tiene rondas permanentes de Carabineros, eso yo lo quiero destacar, de todas maneras eso existe. Pero la verdad es que ha ocurrido tantas veces esto, uno lo ve, pasa la pareja Carabineros, pero rápidamente se instala todo el comercio ambulante. Aquí estamos cambiando de sector, ¿no? Estamos yendo como hacia el sector Tirso Molina. Claro. Que está justamente frente al mercado central. Oye, ¿dónde hacia venden? Hacia ese sector estamos caminando nosotros, cambiamos de comuna, justamente este es el puente. Que yo te decía, hasta en pandemia de hecho había conflictos para poder controlar el comercio ambulante, el riesgo sanitario, sí, y la verdad es que las visibilidades generalmente aquí ocurren, ¿no? Desde aquí se dispersan, ¿no?, a los otros sectores. Te escucho. ¿Dónde venden tanto carro de supermercado que está llena la calle de carro de supermercado? El contrabando de carro. Caro. Buen punto ese. Sí, de hecho lo hemos... Buen punto ese, la verdad es que... Rodrigo. Lo escucho. Sí, no, para complementar el tema de los carros supermercados, sí. Lo hemos hablado en otras situaciones, hemos encontrado bandas que se dedican al subarriendo de estos carros de supermercado. ¿Qué? Los subarriendan, hay algunos que van entre los 5.000, 8.000, 10.000 pesos y los subarriendan. Y hemos encontrado son carros, no es que ellos hayan hecho una inversión, se los roban de los supermercados. Se los roban, sí, son carros que lo han sustraído a otros lugares y lo utilizan para el comercio formal. Y recorren el centro de Santiago, lo vimos en la toma recién, en el allanamiento y hubo una intervención, habían también otro tipo de carros, entonces lo ocupan permanentemente. ¿Es que son caros los carros de supermercado? Si en algún minuto los carros de supermercado valen como 70 mil pesos. Sí, claro. Y lo sé porque hay edificios que tienen carros de supermercado, por ejemplo, para... Hay edificios que tienen carros de supermercado para que los vecinos, los residentes lleven sus cosas, no sé de lo. Sí. Y esos los compran. Y para una comunidad, por ejemplo, vale 70 mil pesos. Ellos se los roban y más encima los subarriendan. No, los subarriendan, sí, lo pueden ver. Es algo que cuando se hacen intervenciones en el centro de Santiago principalmente, hay camiones que se van llenos de carros de supermercado, que son los que se incautan al momento de hacer estos controles del comercio informal. Ahora, es que ¿sabes por qué es importante, Rodrigo? El tema es que las veredas están tomadas. No es que pase una persona, además de pasar con el carro supermercado, se instalan ahí, se estrechan las veredas y lo que ocurre es que ahí se aprovechan los lanzazos, o sea, y se cometen distintos delitos. Las personas que no pueden avanzar y se entrampan, le abren la cartera o le roban el celular y son distintas cosas las que exactamente. Ocurren. Exactamente. ¿Qué delito hay ahí? Hurto, principalmente el hurto robo por sorpresa, sí. Que bueno, va a depender del día. Ambulante. Claro, va a depender del día. Lo que pasa es que el comercio informal, el comercio ambulante es una infracción. Sí. No es un delito que va a no ser de que haya una receptación, de que haya, por ejemplo, un contrabando de cigarrillos. Es una infracción que se va al juez de policía local. Y lo otro es el tema del robo por sorpresa, el hurto que sea en ese lugar, aprovechando también la aglomeración de personas. Por ejemplo, en la imagen vemos que hay gente que en ese lugar espera, mucha gente, y ahí pueden sustraer y sacar todo. Rodrigo. Exacto. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hay mucho efectivo. Entonces, mira, yo me acerco, por ejemplo, acá, con la aglomeración, probablemente el hombre que está acá, que ni siquiera se da cuenta que estoy yo acá y que estamos en vivo, probablemente anda teniendo efectivo. Y es esto lo que aprovechan los delincuentes. ¿Se dieron cuenta de la proximidad que yo tenía con él? Ni siquiera se dio vuelta.
y ni siquiera se dio cuenta que yo estaba en vivo. Y se dan cuenta entonces, es fácil que yo pesque el banano, salga corriendo, que tome un celular. La proximidad de la gente con el poco espacio que queda en la vereda lo hace presa de la delincuencia. ¿Cómo está? Buenos días. Y la verdad es que hay presencia policial, si eso hay que destacarlo. Hay presencia. Mira, por ejemplo, ahí tenemos una pareja de carabineros y pero, está oye, recurriendo acá al sector. El problema es que se mueve muy rápido, esto es muy dinámico. Oye, pero mira, Rodrigo, tú... Están robando la otra ¿dónde? Aquí. Mira. No, en Santo Domingo. Ya estaban robando. Claro, y los carabineros le decían aquí a los comerciantes. Vamos a mirar para allá. Mira, me están diciendo que acá en Santo Domingo estaban robando recién. Vamos a observar hacia allá. Bueno, y además es que los delincuentes se esconden entre la multitud. La otra vez cuando veíamos imágenes de los que salen entre el poco espacio que tienen los peatones para transitar, bueno, ahí mismo se meten, roban a los vehículos, roban a los peatones. Sí, ahí bueno. Está averiguando Rodrigo. Sí, cuidado con cualquier información que te den. Sí, ah, puede ser un cazabo también, sí. Rodrigo. Sí, para desviar la atención, sí. Y llevarlo atrás. No, Rodrigo, y también estamos nosotros conectados personal que está ahí. Así que estamos conectados con ellos. Así que por eso, Rodrigo, ahí hay que estar atento con la información que entregan. Ahí viene. Ah, mira qué bonito andaba robando. ¿Qué pasó, Rodrigo? Perdimos el audio. Sí, bueno, cuando Rodrigo dice, es peligroso reportear aquí, es parte de lo que nosotros estamos viendo. Afortunadamente ahí está con carabineros, pero resulta que son parte de los delitos que se cometen en un barrio que está tomado. Y hablamos de un barrio porque hablamos de estructuras que son patrimoniales, de calles que son históricas. Y hemos perdido el control de ese espacio. Y sí, ahí el partner del compadre que ha detenido se dedicó a tapar la cámara y... Se creen dueños del espacio. Nos dan un dato importante del lugar. Todos esos toldos azules que ustedes ven ahí están con permiso municipal para poder trabajar. Entonces ellos están autorizados. Entonces por eso cuando uno llega a fiscalizar, todos esos lugares tienen la autorización. Qué difícil además saber quiénes tienen autorización. Rodrigo, ¿qué pasó? Ya, tranquilo. Ya, a ver, le explico qué es lo que pasa. Se lleva entonces a ese sujeto de polerón negro, ustedes lo están observando, sí. Está acompañado de un joven de polera roja, él fue justamente quien se acerca a Darwin, le pega un manotazo. Sí, claro, cuénteme. ¿Sabes que nosotros trabajamos aquí en San Pablo y hace como una semana y media, hay un olor que no se aguanta? Ya, perfecto, lo vamos a ver. Demos un segundito, que estamos justamente atendiendo lo que acaba de pasar. Sí, acérquese. Mira, la verdad es que los problemas son tantos que la gente se nos acerca aquí a comentarlo. Nos dimos cuenta de esta situación recién, ¿no? Se lleva entonces a un joven, polera negra, van a consultar la identidad. Me estaban comentando, no me alcanzaron a comentar qué es lo que estaba realizando este joven. Lo llevan esposado. Sí, lo llevan esposado. La pareja de carabineros va con el joven esposado. Un delito, y va justamente con otro joven, el de polera roja, que fue el que se acerca, Rodrigo, a Darwin, le pega el manotazo. Yo rápidamente le dije, bueno, camina mejor de acá, porque la verdad es que esto se estaba poniendo mucho más intenso, mucho más acalorado. Carabineros, de hecho, está ahora consultando la identidad del joven de rojo que la arremetió contra Darwin. Pero esto, que usted probablemente lo está observando ahora, porque es llamativo, resulta que es pan de cada día y a cada rato. Es a cada rato, sí, ese es el problema. Sí. Está a cada rato justamente esta sensación de inseguridad. Imagínate tú en un centro turístico, un centro importante, un centro de reencuentro familiar, de celebraciones, al lado del mercado central, y esto es permanente acá ese en la zona. Problema. ¿Cuánto rato estuvimos en vivo hasta que pudimos observar justamente esto? Ese problema es permanente, Rodrigo. Ahora, cuando nosotros vemos un sujeto que va esposado, ¿es porque el carabinero estuvo en presencia de un delito? Sí, cada vez que alguien esposa a una persona es porque fue detenido y se le está imputando algún tipo de delito. Y eso es lo que nosotros estamos consultando para ver si alguien los indicó como que efectuó algún delito, un robo por sorpresa o algo en las inmediaciones y carabinero lo detiene. Los carabineros, por ejemplo, que están con ese chaleco reflectante, es el servicio de casco histórico, es un servicio que está durante todo el día, además de la carabinera que está al lado, que es parte del servicio que está en el entorno al mercado central. Y por eso cuando dan la información que lo detienen, debe ser por algún tipo de delito que estamos confirmando. ¿Teniente? ¿Cuál es? Ya, aquí, ¿cuál es el principal delito que se comete? Yo sé que son muchos, pero los principales delitos que se cometen, ¿el lanzazo? El robo por sorpresa, ¿ya? Y el hurto. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen desde la unidad? De que durante los últimos meses ha disminuido en un 70% los delitos en ese lugar, porque hubo una intervención permanente. No tan solo intervención a cierto horario, sino que presencia durante todo el día, porque ahí la mayor demanda de desplazamiento de la gente es entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde.
Durante todo ese día es el contingente que ustedes ven ahí. Y ahí ya van los dos sujetos, que uno que está esposado, detenido, y lo más seguro que el segundo que ustedes ven de rojo le van a comprobar la identidad. Le van a hacer un control de identidad efectivo. A mí lo que me llama la atención, yo no sé si seré no sé qué cosa, pero resulta, Rodrigo, que son gente muy joven, no me atrevería a decir que tengan más de 20 años, o 21 años si usted quiere. Son las 11 y cuarto de la mañana y uno se pregunta, bueno, ¿no está ni en la universidad o el colegio o en el instituto técnico o trabajando? No, porque debe estar trabajando. No, lo que pasa es que son, lo que uno ve, claro, trabajando, pero son ninis, básicamente, que es un problema que tenemos en nuestra sociedad de muchos niños que ni trabajan ni estudian. Eso es verdad, digo. Es el perfil también. Es sí, el perfil. Son ninis. Rodrigo. Sí. Sí, claro, es que, a ver, bueno, justamente la edad también lo ayuda, incluso en capacidades físicas. Aquí corre muy rápido, ¿ah? Aquí yo cometo un robo contra una persona de la tercera edad, tomo una cartera, una billetera, salgo rápidamente por los pasillos del mercado, se arrancan, muchos de ellos conocen muy bien este sector. Estamos hablando de una cantidad importante de gente que habla, además, perdón, claro, que transita además con mucho efectivo. Ah, si esto es un lugar comercial, hay mucho efectivo acá. Por eso entonces que la presencia policial se hace importante, pero la verdad es que son tantos y se mueven tan rápido que es muy difícil poder estar atento a cada uno de ellos. ¿Te diste cuenta? Nosotros caminamos desde acá, había una pareja de carabineros, venía justamente otra pareja de carabineros del casco histórico, toma detenido entonces a un joven, el otro arremete contra Darwin, caminan hacia allá, pero este punto no queda solo. Acaba de llegar justamente un sargento segundo, claro. Acompañado también de su compañero, dos funcionarios de carabineros, un subteniente, a posicionarse en la misma esquina. Y probablemente, mientras nosotros estamos conversando, al otro lado de Ismael Valdés Vergara, en el sector del puente, están ocurriendo otras cosas. Esto es muy dinámico, se mueve muy rápido y el sector pareciera estar dominado justamente por los delincuentes que conocen muy bien estas calles y que saben que acá hay dinero rápido, hay efectivo y mucho turista además. Ya han echado a perder tanto el barrio que espanta a los comerciantes, Rodrigo, si cuando vemos además que el mercado central está funcionando a media máquina es porque tienen esos carteles de arriendo, en arriendo, quizás hace cuánto tiempo. Sí, pero bueno, todas estas intervenciones son fundamentales para intentar recuperar estos sectores, ¿eh? Porque la idea es ahuyentar las incivilidades y el comercio ambulante en beneficio de la gente que arrienda, paga impuestos y que se establece en el mercado central. ¿Cómo está el mercado central, Rodrigo? Para que me dé un poquito de nostalgia. Ya, ingresemos por uno de los pasillos. Te voy a decir al tiro que hay algo que no podemos transmitir nosotros. ¿Ya? Por la calle posterior. Y es lo que nos comentaba la persona que se nos acercó. Estaban abriendo una cámara. Hay un olor que de verdad no atrae, pero para nada a los turistas. O sea, de verdad que es insoportable el olor que existe. Espanta a todos los clientes. Tiene toda la razón la persona que se acercó. Se arrienda. Mira. Sí, vimos que estaban haciendo por este lugar, ¿no? Este lugar que probablemente el más icónico. Tenemos aquí una placa con la historia, 1872. Un ingreso, la verdad, espectacular. Y al lado del ingreso, lo que es probablemente la cara más visible, mira, un local cerrado. Claro. Se arrienda. Y esto probablemente es porque se transformó. Sí. Exactamente. Que por cualquier capital del mundo, en una capital pujante, un local como esto probablemente sería un buen negocio. Acá ya no es más un buen negocio. ¿Por qué? Porque es necesaria la presencia policial permanente. Mira. Tú te das cuenta cómo Carabinero está permanentemente acá, sí, dando la sensación de seguridad, pero también entendiendo de que hay algo que está ocurriendo permanentemente. Sí. Rodrigo. Y aquí tenemos, con una fachada increíble, un local cerrado. Escucho, teniente. No, Rodrigo, dos cosas. Lo primero, la garita, la caseta que está afuera, fue en coordinación con la administración del Mercado Central. De hecho, ellos son los que ponen la garita para que el carabinero pueda estar ahí. Esa que está ahí. Esa es la que estamos viendo en imágenes. ¿Eh? Y lo segundo, el detenido que vimos en imagen ahí en vivo, claro, está detenido por una orden vigente. Así que por eso fue detenido. Control de identidad. Le hicieron un control de identidad, mantenía una orden vigente. Y el amigo, que el de rojo que estaba al lado, también se fue a pasear a la comisaría para ver su antecedente por todo lo que hizo ahí, que vimos ahí en cámara. Así que fue por eso. Mira, de los tiempos. Oye, Rodrigo. No eran. Estamos con el profe. Buenísimo. Estamos con el profe García Cuidadoro, porque lo que estamos viendo es una belleza y un tesoro arquitectónico e histórico de nuestro país. ¿Cómo le va? Así es. Triste. Triste. Sí. Sí. Da pena ver esto. ¿Hace cuánto no hay al mercado? No, yo no voy a hacer. No, mire, y lo voy a decir que hace no sé, una década, más o menos,
Nosotros íbamos en esta fecha a reportear al, al mercado central para averiguar los precios Semana de los pescados, los mariscos. Pero ahora mire por lo que vamos. Lo que pasa es que yo venía a hablar de historia, pero además creo que hay que agregar un par de cosas más. Solamente para que tengan un dato. Hace 12 años atrás, el 2012, la National Geographic, que es una revista bastante prestigiosa, que no es una revista de turismo en todo caso, hizo un reportaje sobre el mercado central y otros mercados alrededor del mundo. Este es el quinto mejor mercado en el planeta para comer, según la National Geographic en su momento. ¿En 2012? O sea, ayer. Sí. Ayer. Bueno, ayer para nosotros. Hace 12 años. Se parece tanto, pero bueno. Y ahora miren. Y ¿saben qué? Mientras pasaba esto, yo estaba viendo las imágenes que ustedes mostraron, me acordé de algo. El 2012 también yo fui a El Salvador. Salvador, el país. ¿Ya? Capitán San Salvador. Y fui a conocer, porque un amigo mío se casaba, entonces fuimos al matrimonio con mi polola de la época, actual señora. Y la cuestión es que fui a recorrer San Salvador. Me dieron 24.500 advertencias, pero llegamos al centro, donde está la catedral, que es muy bonita, y el Palacio de Gobierno, que en realidad lo utilizan para puras cuestiones ceremoniales. Y lo que me llamó la atención es que no habían autos alrededor de ninguno de estos lugares porque el comercio ambulante se había tomado las veredas y la calle. Entonces tú no podías caminar, o sea, podías caminar apenas, pero estaba todo lleno de qué horror. Llamémosle el equivalente a los toldos azules, pero se habían tomado las calles. Y yo le pregunté, ¿y por qué no los sacan? No, es que no se puede, es que desde la policía, el municipio, todos están o comprados o no tenían la posibilidad de hacerlo. Y yo pensaba, estas cosas jamás van a pasar en Chile. Evidentemente que nosotros no tenemos los índices de corrupción que existen, por ejemplo, en países como este, ¿ya? Y más allá del efecto Bukele y todo lo demás, de todas maneras, nosotros no éramos así hasta que nos terminó pasando. Carabineros superados, porque en el fondo, a ver, uno puede tener una cantidad de carabineros en las calles, pero siempre van a ser superados porque en el fondo los delincuentes son más y además tienen estrategia y se aprovechan, ¿ya? Se aprovechan porque si hay buenos conocedores de la ley en Chile son los delincuentes. Cualquiera que haya estudiado derecho lo sabe. Mira el daño que le ha hecho, porque si en el año 2012 estábamos hablando que este era el mejor mercado para comer. Sí, uno de los mejores. Claro, uno de los mejores. El quinto, de hecho, en la lista. Ya, pero muy bueno. Sí. Resulta que debería haber fila para arrendar un local ahí. Sobre todo los que están en el frontis. El teniente Medina decía, bueno, han bajado un 70% los delitos desde que se aplicó el plan, etcétera. Fantástico. Pero después viene el momento de recobrar las confianzas. Claro. Y más encima, un 70% de qué cantidad, entonces, de cantidad de delitos. Entonces, al final, claro, es una baja ostensible, pero ese 30% puede significar todavía una cantidad de delitos extremadamente grande. Entonces, tú lo que tienes que hacer es recuperar las confianzas. Yo cada vez que tenía amigos que venían del extranjero, los llevaba al mercado central a comerse un buen pescado frito, unas buenas pailas, etcétera. Que es un edificio hermosísimo. ¿Y eso en qué año fue? ¿La última que llegaste a un amigo? Fue el 2016. Ya. No, el 2016. Rodrigo, ¿tú tienes algún antecedente respecto de qué pasa con los arriendos? Valores, oferta, demanda. ¿O hace cuánto tiempo están en promociones? Veamos, ¿les parece? ¿Les parece si entramos? Ya, entremos. ¿Y vamos observando? Ya, a ver. Tenemos entonces la fachada, ese arriendo. No tenemos nosotros el dato específico de él. Pero sí nos vamos a entrevistar con alguien que va a tener justamente la cantidad de locales que están en arriendo, ¿no? Y las garantías. Pero sí sabemos que han ofrecido arriendos con meses gratis. No te puedo creer. E incluso con 50% de descuento. En esa situación están. Claro, y es por eso que justamente están, tú ves, tantas cortinas cerradas, ¿no? Hasta 3 meses gratis están ofreciendo. Imagínate, mira, hasta 3 meses gratis. Sí. Y en el ingreso, tú te das cuenta. Claro, eso mismo te quería mostrar. Cortina baja, esto en el ingreso, es decir, donde gusta, probablemente tú tienes el caudal de público, transita por acá. Cerrado. Mira por acá. Acércate por acá. Mira, aquí esto está vacío. La verdad es que aquí también hay una maquinaria. No, es que además no llegan los clientes. Es como una ya bodegaje. Ya no llegan clientes, Rodrigo. No llegan los clientes. La estructura, perdónenme porque yo de verdad aquí me distraigo con la estructura que tenemos. Esta pileta increíble y el techo que de verdad es maravilloso. Pero entre medio de eso, al centro, donde está la pileta, donde probablemente pudiese ser el lugar más bello para sacarse incluso la foto. Está cerrada. Mira, acá tenemos sillas apiladas hace rato.
tenemos unas maquinarias también ahí que están juntando polvo, mesas también. Esto debiese estar repleto. Esto está, mira, mira acá. Mira acá esto, por favor. ¿Sabes lo que veo? El patio central, ¿ah? ¿Sabes lo que veo, Rodrigo? Veo un mercado central que lamentablemente está agónico, muy a la baja en términos de actividad comercial. Veo un esfuerzo, mira, por recuperar el lugar y advierto lo que dice el profe, ¿ah? Falta de confianza. Hay que recuperar la confianza para que la gente vuelva. Más encima, todavía en un edificio que es Monumento Nacional. Monumento Nacional. Está en zona típica. Mira, ahí está el descuento, tres meses de descuento. Oye, pero esto en un momento, no sé, normal, esto es soñado para cualquier emprendedor, cualquier comerciante, pero pensar en esto es imposible. 50% de descuento. Y sin ir más lejos también, este es el mal que está sufriendo Santiago hoy día. Y los tres meses. ¿Sí? Profe. No, que decía que este es el mal que está sufriendo Santiago también cuando uno camina por... Yo trabajo en el centro, cuando voy a la universidad, paso por el centro y me doy cuenta que están todas las cortinas abajo en Paseo Estado, por ejemplo, en Paseo Humá. Entonces al final es como que el corazón latiente, ¿no?, de la capital está ahí medio agónico con arritmia. Con arritmia. Vamos a seguir viendo esto, lo que está pasando en el mercado central. Qué lindo el mercado central, a ver si lo logramos recuperar. Rodrigo, ahí nos va a ir contando y escribiendo lo que sucede. Nos vamos a ir un corte rapidito y ya regresamos con más. Cobra. Lo esperamos. Sodimac, más socios que nunca. Vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pérez recorriendo este lugar que es un patrimonio nacional. El mercado central, que ojalá no estemos hablando de la agonía del mercado central, Rodrigo, pero es difícil no pensar en eso con tanto abandono. Es que estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. A ver, en la entrada, aquí al frente de ese tremendo ingreso precioso de 1872, mira, por favor, se arrienda. Yo le mostraba por acá. Acompáñame, Sergio. Lo que pasa es que estaba hablando en comerciales con Sergio, que era administrador de acá. Me contaba una cantidad de cosas que les vamos a compartir. El letrero gigante que estaba por el lado de acá. Son pocos los que sobreviven al lado del letrero gigante que dicen 50% de descuento, tres meses. ¿Tres meses gratis, Sergio? ¿Hasta tres meses gratis están ofreciendo? Terrible. Y están aquí a un costado de lo que es el patio central del mercado central. Y tú ves, ¿no?, cómo está todo lleno como de bodega. Y afuera, nos comenta la gente por WhatsApp, acércate, Sergio. Además, nosotros lo pudimos constatar, un olor, pero que a mí no me gustaría ni siquiera describirlo, porque es terrible. Sergio, acompáñame por acá y me vas contando qué es lo que está pasando. Bueno, la verdad es que el tema del olor era un problema de alcantarillado del sistema de agua lluvia. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ese olor? El olor pasa porque, bueno, como ya sabemos, la calle Puente fue invadida, ¿cierto?, por todo el comercio ambulante, por esta gente que fríe. ¿También el ambulante? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Botan el aceite y taparon el sistema de agua lluvia. ¿Taparon todo el alcantarillado? Taparon todo el alcantarillado del sistema de agua lluvia. Eso, o sea, lo que tenemos es olor a agua servida. Olor a agua servida de la red de aguas lluvias. Bueno. Mira por acá. A ver, acércate, Darwin, para que lleguemos hasta el alcantarillado. Aquí yo veo, la verdad es que, a ver, mucho local cerrado, mucha cortina cerrada. Usted se recordará que para el primero de enero los locales abrían muy temprano, 5:30 de la mañana, esto estaba abierto. Hoy día la verdad es que abren pasado las 12. Imagínate, vamos a llegar hasta la alcantarilla. Sí. Acá es donde el olor está terrible. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia esto? ¿A dónde está acá? Allá, afuera, afuera. Lo que pasa... vamos hacia donde está el comercio ambulante, ¿no? Justamente, vamos a mostrar... Bueno, esto ya se ha hecho, han hecho muchos reportajes de lo que está sucediendo, sobre todo en la calle Puente, por el tema de la fritura, de los carros. Bueno, toda esta gente cuando cambia aceite o cambia los productos... Los tira a la calle. Ya lo hemos visto en otras situaciones, parece que lo hemos visto en Estación Central, y en otros lados, donde efectivamente, ¿qué es lo que hace? La gente tapa en el alcantarillado. Y eso, cuando se tapó, se produce ese olor. Ya la municipalidad en este momento está lavando. Están limpiando, mira. Mira, acá está, po. Mira, por favor, cómo está esto. En un lugar... No, el olor está terrible. Corrámonos de acá, Darwin. No muestra ahí. No, de verdad, está terrible. No, te queda impregnado. Es que usted no se imagina cómo está. Están limpiando la Municipalidad de Santiago y retirando en parte con esta limpieza el olor, porque de verdad está terrible. Entre medio de comercio ambulante, delincuentes, personas encargadas justamente por la justicia. El piso está negro y esto es aceite. Todo eso es aceite.
Todo esto que vemos, claro, mira. A ver, todo esto está... De verdad que está terrible el olor. Todo esto está negro por aceite. Acerquémoslo por acá. Mira, lo bueno es que con este trabajo que está haciendo la municipalidad, esto ya se va. Esto no va a quedar más que un mal recuerdo nomás. Gracias. Ojalá, porque si vuelven a botar aceite... Estamos mostrando imágenes, ¿eh? Es difícil pensar en donde no. Usted... Tú lo... Exactamente. Y tú estás viendo en imágenes cómo botan aceite justamente. Lo tenemos en la imagen del lado. Esto terminó por taparlo. A la derecha hay aceite corriendo. Usted lo están observando. Sí, y estos son externalidades de todo un territorio que pareciera estar descontrolado. Sí. Mira, bueno, yo creo que esto ya ha salido tanto reportaje respecto a lo que está sucediendo, no solamente en la calle Puente. O sea, la calle Puente es, digamos, el culmino de Santiago, porque esta es casi el patio trasero de Santiago, a pesar de que creo que no debería ser tomado así. Y hemos visto peleas... Hemos visto garzones que han tenido que enfrentarse a comerciantes ambulantes. Justamente es por eso, porque muchas veces cuando hacen los retiros, ¿qué es lo que hacen? Entran al mercado. Claro. Y nosotros no podemos permitir que entre el comercio ambulante, este tema que es patrimonial, tenemos 150 años de historia, el REPE dije, oye, fuimos el quinto mejor del mercado del mundo. No, brutal. Entonces, ¿tenemos una joya acá? Lo que pasa es que somos patrimonio, estamos en una red patrimonial, tenemos la Viejera, tenemos la Estación Mapocho, tenemos un paso más allá la Moneda, yo creo que este sector hay que recuperarlo. Pero lo tenemos al lado de una cantidad de incivilidades, de un olor terrible, que es el que está justamente emanando desde la alcantarilla acá en este sector, de jóvenes que habían sido detenidos, uno de ellos, con encargo vigente. Entonces, ¿qué es lo que trae esto como consecuencia? Que las agencias de turismo que traían al turista al interior del mercado pueden entrar al mercado, pero no pueden hacer un recorrido, no pueden caminar por el sector. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Nosotros nos tienen prohibido ir justamente al barrio del mercado por la inseguridad. Mira, justamente una de las cosas que ha pasado, yo creo que Santiago y sobre todo esto está vetado. Y lo entendemos perfectamente. Está vetado. Está vetado. Prácticamente está vetado. Está vetado. Yo creo que... Porque hemos tenido reuniones con muchas empresas de turismo. Y las empresas de turismo ya no quieren traer a la comuna de Santiago. Claro. Yo creo que al casco histórico. Nosotros representamos el casco histórico. Calle Puente. Esta es la calle Puente. Esta es la calle Puente. Nosotros representamos el casco histórico. Esta es la ruta patrimonial. Tenemos el mercado. Tiene 150 años. La Piojera. La Estación Mapocho. O sea, me dice que aquí, ya, pero tú me dices que al lado del mercado, entonces, esta es la calle que representa el principal problema. ¿Qué ha pasado aquí en la calle? Disculpa, esa calle, esa. ¿El costado de acá? El costado de acá. A ver, acerquémonos para allá, justamente donde estábamos grabando nosotros. Vamos caminando y cuéntame qué es lo que pasa acá. Mira, acá, bueno, ahora no ves comercio ambulante, pero tú lo puedes ver, no sé, en las tardes o... Después de las 5 de la tarde, esto realmente es otra cosa. Ya, y uno puede decir, bueno, comercio ambulante, ¿cuál es? Es que el comercio ambulante es una cosa que antes vendían billetera. Ahora tenemos comida, tenemos el típico plato, fideo, el pollo frito. Y digamos directamente, hasta drogas. De hecho, hemos hecho reportajes respecto a él. Bueno, eso el otro día lo vi, justamente. Pero el tema está en que, como tú puedes ver, esta es una calle... Mira, yo estuve en los inicios de este proyecto. Y el proyecto en sí no era esto. Aquí el proyecto que se tenía era que iban a haber cafeterías. Iban a haber, justamente esto, así se inició el proyecto cuando Carolina Tohá era la alcaldesa. Ese era el proyecto inicial, no esto. No esto que vimos que están todos... Esto está informal. Todo esto. No, estos están autorizados, pero... Los de la verdura. Claro, los de la verdura. Pero efectivamente todo esto era el concepto que se tenía, era de un barrio histórico. ¿Bien? No sé dónde estamos, pasó a la historia, pero no. Ya no es historia, es historia. Qué terrible, mira, y al lado de lo que es el mercado central, claro, ¿quién se atreve a comerse un buen plato adentro y luego salir a caminar? Recorrer y conocer la historia de la ciudad, eso tendrá que ver con las redes sociales probablemente, porque de verdad que caminar por acá, es mejor escuchar al profe García Huidobro que caminar y conocerlo en terreno. Bueno, ¿o no, profe? O sea, es un lugar... Como decía el administrador, es patrimonial, es parte de nuestra herencia como ciudad. Piensen ustedes que cuando se construye el mercado central en la década de 1860-70, o sea, se trae todo el armazón desde Escocia para como un mecano para armarlo acá. Y cosa que era, por lo menos para Chile, una cuestión así como de última tecnología. Y carísimo. No, fíjate tú que era hasta cierto punto un poco más barato
que hacerlo acá, evidentemente, claro, porque no tenemos la tecnología. Pero era novedoso. Y no solo eso, era bonito. ¿Por qué? Porque acá nosotros empezamos a ver cómo se empieza a mezclar y empiezan a hacer también ese estilo muy propio del mundo británico o francés, que es mezcla argamasa, ladrillo, ¿no es cierto?, construcción firme, ¿no es cierto?, con estructura de metal. Y que eso eventualmente va a dar paso al estilo de Bellas Artes, ¿no es cierto?, al Beaux-Arts, al estilo, digamos, del Art Nouveau. Entonces, y de repente ver esta cuestión tan a mal traer en una época que por lo demás nosotros hemos salido de la pandemia, estuvimos encerrados 2 años en nuestras casas. Lo lógico sería salir a celebrar, a comer rico. Y ahora no tenemos dónde ir. Y ahora no hay dónde ir. Claro, a retomar. Y lo peor de todo es lo siguiente, lo que pasa es que más encima, y lo mencionaba el administrador, habían proyectos súper buenos, fantásticos, que algunos se tuvieron que poner en pausa producto de la pandemia. La idea sería retomarlo, pero lamentablemente también quizá haya que hay un problema con la autoridad, y la autoridad municipal. Y por otro lado, nuevamente, lo que ustedes mostraban de dentro del mercado duele. Duele porque en el fondo ahí habían buenos restaurantes para comer y que eran picadas, ¿cachai? Que podías comer bien rico, contundente, donde tenías de las mejores merluzas, de una merluza que es un pescado. Claro, que es un pescado tan humilde, pero es tan rico, bien preparado, y ahora está todo cerrado. Entonces, eso duele, y más encima, hemos tenido tantas malas experiencias en el turismo, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en el aeropuerto, en fin, y otras cosas. El turismo era una industria súper pujante en Chile antes de la pandemia, sí, pero entre el estallido social y la pandemia... Después de haber sido uno de los sectores que más creció en términos de industria. Y eso yo creo, y es lo que me decía ahora, lo conversábamos con el Teniente Medina y con ustedes también, falta renovar las confianzas. Ya, hay una lucha denodada contra la delincuencia, fantástico. Para también ayudar a que la gente vuelva a un edificio que es patrimonial, y eso significa que es de todos y cada uno de nosotros, ¿ya? Simbólicamente claro, hablando. Y lamentablemente estamos en esto. Y lo que comentaban del alcantarillado, por eso a uno le dicen que uno no tiene que botar el aceite al alcantarillado propio, claro, porque si no se forman tacos. Al lavaplato. Y bueno, ahí y está un ejemplo. Ahí está la consecuencia. Ahora, se empieza a trabajar en recuperar el espacio, el entorno al mercado central. ¿Quiénes estaban ahí apoderados de ese espacio, teniente? Primero eran bandas delictuales que se dedicaban a este tipo de delito, el robo por sorpresa, teniente, el hurto. ¿Me lo puede dar en detalle, pero al regreso una pausa? Totalmente. Ya, vamos y volvemos. Esta mágica, PRI. Seguimos con Rodrigo Pérez porque resulta que estamos viendo lo deteriorado y abandonado que está el mercado central, este lugar que es un patrimonio nacional, un patrimonio histórico, pero además preocupados del entorno, porque más allá de la infraestructura, yo le preguntaba, teniente, cuando ustedes llegaron a hacerse cargo de las afueras del mercado central, ¿quiénes lo tenían tomado? Eran bandas delictuales, de hecho estamos conversando con nuestro comisario de Santiago Central, de la primera comisaría, y nos envía hasta un detalle de con qué se encontraron. Delincuentes que se dedicaban al delito principalmente de hurto, robo por sorpresa, robo de intimidación. Habían muchos delincuentes con orden de aprehensión vigente, como lo vimos ahora. El delincuente que detuvieron, usted lo vio en vivo, tenía una orden vigente por receptación de vehículo, es decir, estaba vinculado con el robo de vehículo. Era por receptación de vehículo. Por receptación de vehículo. Y supera las 300 personas, los 300 detenidos durante el último tiempo. Solo las inmediaciones de este sector, más el servicio permanente. La primera comisaría es una de las comisarías que tiene mayor cantidad de detenidos a nivel nacional. ¿Y por qué tiene el apoyo también de un casco histórico, de personal que viene desde la escuela? Entonces, el llamado es que la gente vaya, disfrute, hay que recuperarlo. Acá hay los esfuerzos de carabineros para que la gente se sienta más segura, es de forma permanente. Servicios desde 8:30 de la mañana hasta 6 de la tarde, patrullajes permanentes, sí, y después quedan estos patrullajes colectivos. Entonces, ahí para que también la gente que está viendo vaya y disfrute un lugar que es histórico. Y al margen del ¿cómo se llama? También, de todos los delitos que ahí se cometen, es súper importante recuperar el espacio público para que lo que está establecido ahí, que es el mercado central, vuelva a ser boyante en términos de visitas, de comida, de comercio legal, digamos. Claro. Es decir, recuperar ese espacio, Rodrigo, ¿no? Yo creo que ese es el desafío que hoy día tienen, incluso desde la administración del mercado. Eso es lo fundamental, bro. Eso es lo fundamental. Y mostrémoslo un poco cómo está el entorno. A ver, ustedes lo veían, puente, y ya ustedes lo observaban, ¿no? El procedimiento de carabineros que vimos en vivo. Pero aquí en este sector también está la piojera.
Estuvo brevemente con nosotros también el dueño de ese típico restaurante. Igual, el mismo problema. Los turistas no pueden caminar por acá por el sector. Y me llamó la atención este edificio, que está aquí a un costado. Este edificio fue desalojado completamente, el edificio de tres pisos que ustedes ven. Sí. Pero si uno puede observar desde acá afuera, está repleto. Y aquí justamente habían acusado, además de hacinamiento, arriendo abusivo, la presencia de prostíbulos, la verdad es que presencia de muchas incivilidades. Y uno ve ropa colgada, aquí sacaron mucha gente y hoy día está totalmente tomado nuevamente. Y uno observa la presencia policial, pero la cantidad de gente que transita acá, la verdad es que hace que cada uno de los efectivos tengan ojos hasta pero por la espalda para poder identificar a sujetos como el que veíamos, asociados a delitos tan importantes como el robo de vehículos, ¿ah? Justamente por receptación. Este edificio del que yo te estaba hablando, mira, tres pisos, y la verdad es que es muy lindo por fuera, pero por dentro, yo lo he recorrido por dentro, es otra cosa, es un mundo entero al interior. Y lo observo, esto ya fue desalojado, hace yo diría unos 2 años aproximadamente, y lo observo con habitantes. Sí, lo que y pasa. Y con personas a un costado que la verdad es que llaman la atención. Te escucho. El temor que siempre hemos dicho, ¿no? Que puede haber intervenciones, pero si no se hace completo, esto vuelve a producirse, lamentablemente. Estamos cerquita también de uno de los cuarteles importantes de la BDI, que está ahí nomás. Estamos, bueno, ahí está la mesera, está la estación Mapocho, el Mercado Central, el Centro Histórico. Plaseado. Son lugares, digamos, que no debieran estar, o sea, a ver, hay tanta despachatez y quizás, como lo dijo en alguna oportunidad Iván Pobusque en este programa, el Estado quedó tan estresado entre el estallido social y después la pandemia, que estas cosas, digamos, quedaron botadas y llegó la gente, digamos, a tomarse los lugares, los espacios públicos. Esta calle Puente, antiguamente, hoy Paseo Puente, digamos, también la idea de esto, obviamente, era que se transformara en un lugar peatonal, como lo vemos ahí, bonito, que la gente camine, que pueda, con el comercio establecido, tener una relación, digamos, de ganancia, de comercio, básicamente, y un polo de turismo. Si es el centro histórico de nuestro país, en el centro histórico de nuestra capital, es un polo necesariamente turístico, que lo fue. Pero hoy día las propias empresas, parafraseándolo usted, profesor, las confianzas son fundamentales. O sea, si esto sigue apoderándose del mercado informal, de los ilegales, que ensucian la calle, generan estos olores espantosos, evidentemente las confianzas no se van a restablecer y poco vamos a poder lograr. La gente del mercado central, del entorno, la que está legal, la que trabaja, la que vive históricamente en este lugar, sí lo quiere recuperar y sí hace todos los esfuerzos. Falta más, no cabe duda. No, y además también, no solo eso, sino que tú lo decías, ¿no? Al ser un lugar tan simbólico de la ciudad, al estar tan cerca también de otros lugares que deberían rescatarse, lamentablemente pareciera que nadie quiere escuchar. Yo vuelvo a repetir, el problema es que nosotros podríamos tener una cantidad enorme de carabineros ahí, pero si los ponemos ahí, tenemos que sacar de otro lado. Y ahí esto es como sacar material para tapar, haciendo un hoyo para tapar otro. Y lo otro es también, creo yo, un asunto relevante. Desde un tiempo a esta parte, el centro de Santiago se ha ido deteriorando precisamente porque pareciera que todo es posible. Que, todo se puede hacer. Y que todo y que hay impunidad en el fondo, por diversos motivos. Entonces, aquí también yo creo, no quiero caer en la lógica de la mano dura, ni mucho menos, sino hay un tema de educación. De educación en el que hay que convencer, y es difícil esto, yo sé que es difícil, hay que convencer a la población de que este tipo de cosas no tienen que ocurrir. Mira, un dato histórico, de hecho. Cuando era alcalde de Santiago, Jaime Rabinet, ¿ya? El Paseo Humá y buena parte de la Estación Central también está, perdón, de la Estación Central, de la Plaza de Armas, estaban llenas de comercio ambulante. La gente se olvida de esto. Esto fue a principios de los 90. Y la cuestión es, ¿qué hace el alcalde Rabinet? Agarra a toda la gente que estaba ahí y le dice, ¿sabe qué? Yo le voy a legalizar esta cuestión, lo voy a dejar en un mercado para que usted pueda vender tranquilamente sus cosas en la legal. ¿Qué se ha hecho ahora? Parchar. En vez de hacer esto, en vez de legalizar y poner una infraestructura para que la gente pueda vender y honestamente hacer sus negocios, el problema es que se dan estos permisos provisorios, etcétera, para que pongan un toldo azul. Eso también da señales equívocas. Y eso es lo que no podemos permitir. Si queremos recuperar este barrio y otros más,
hay que dar señales claras, creo yo. Importante. Ah, gracias. Mira, sacó aplauso. Gracias, Sergio. Ay, Sergio Lagos me está aplaudiendo. Gracias, oye. Sergio. Porque, gracias, Sergio. Fíjate que tenemos, mira, a propósito que está Sergio, y qué bueno que está Sergio, porque tenemos mucho también que contarle. Le vamos a dar las gracias a Rodrigo por describirnos todo lo que está sucediendo en ese importante punto de Santiago que no lo queremos dejar fuera en términos de la recuperación.